Y si no, les voy a leer un parte urgente de guerra de mi amigo señor Rocafort, que dice lo siguiente. Atención, casi 100 detenidos de forma ilegal, retenciones de identificaciones masivas e ilegales, prácticas antidisturbios ilegales, palizas policiales a discreción, atestados policiales falsos, detenciones domiciliarias, empleo de gases lacrimógenos prohibidos, disparos desde las furgonetas policiales, abusos contra menores, mujeres y ancianos, silencio de la prensa afín al Partido Socialista Obrero Español, pelotas de goma disparadas a la cara, policías fuera de control por las calles, periodistas detenidos y apalizados, múltiples heridos por la brutalidad policial. A ver esto de las estas. Si quieres se lo repito para que cuenten la verdad y no cuenten, como siempre, ese mundo paralelo que no tiene nada que ver con la verdad. Señor Trejo, ¿qué le parece este parte de guerra que todos los medios de comunicación de la izquierda ocultan? La verdad que yo me estaba escuchándolo hoy porque ha dicho usted Partido Socialista Obrero Español, sino a mí lo que me estaba recordando es a las imágenes y las noticias que conocimos el pasado 7 de octubre cuando Hamás cometió esos cruentos atentados terroristas y exterminio contra la población israelí, ¿no? Es lo que realmente me estaba llamando la atención, ¿no? Yo creo que si nos dicen que esto iba a pasar en España y en estos momentos, más de dos no lo hubiésemos creído, ¿no? Aunque algunos llevemos predicando en el desierto un determinado tiempo, ¿no? Yo creo que si esa es la gente que realmente le da miedo a Pedro Sánchez y al Partido Socialista Obrero Español, si podemos llamarle Partido Socialista Obrero Español, porque yo creo que no tiene nada ni de lo uno ni del otro, apañados vamos, ¿no? Y miedo tiene que tenerle, porque resulta que el señorito, bueno, pues se ha puesto mucha más seguridad que el propio rey, ¿no? Tiene 4 anillos de seguridad, mientras que su majestad el rey lleva 2 anillos de seguridad. Es decir, siempre que se mueve por Madrid lleva casi 100 policías. Imagínense ustedes lo que cuesta eso, ya que sí es cierto que es un presidente del gobierno, que es el presidente del gobierno de España, que tiene que llevar protección, pero bueno, 4 anillos de seguridad o mandar un o tratar de negociar con la Fundación Pablo VI de que los chavales cierren las ventanas para que no le insulten, pues bueno, yo creo que clama al cielo, ¿no? Yo creo que estamos empezando a hablar en aquello que el propio Feijóo le recomendó durante la investidura hace unos días, ¿no? Le recomendó, yo creo que algún especialista en medicina, si no recuerdo mal, ¿no? Pues yo creo que estamos entrando en un momento que los narcisos se quedan pequeños al lado de don Narciso. Pues vamos a seguir, amigos, porque esto también es urgente, que nos han mandado. Dice, en el Centro Europeo de Libertad de Prensa denuncia en su web que la Brigada Político-Social de la Policía Española de Sánchez Castejón, de Pedro Sánchez, detuvo arbitrariamente a 2 periodistas que cubrían las concentraciones de Ferraz y señala que la policía entró sin autorización en propiedad privada. Los periodistas mostraron sus credenciales de prensa. El jefe de la manada policial maltrató a los periodistas. Fueron trasladados a la comisaría de Leganitos y luego a la Brigada Político-Social de Moratalá. Están acusados falsamente los periodistas de desórdenes públicos y de insultos a la autoridad. Fueron liberados en la madrugada del día siguiente después de pasar la noche en el calabozo. Esto es un ataque directo y brutal de Marlaska a la libertad de prensa, señor Gómez. Bueno, es verdad que ha habido exceso quizá de celo en las intervenciones porque hemos visto, bueno, pues momentos tensos, pero realmente no mayores que los vividos en otras ocasiones, ¿no? Recordemos Rodea al Congreso, ¿no? Por ejemplo, donde la violencia que había en aquel momento era mucho mayor, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que la policía, había una frase en mi pueblo que dice que cada alcalde manda en su año, ¿no? Entonces, lo que significa, traducido a la policía, es decir, que la policía al fin y al cabo no dejan de ser gente mandada, es decir, hay alguien que manda o da instrucciones, bien sea una Secretaría de Estado, bien sea un ministro del Interior, bien sea un jefe de servicio o de sección, que en definitiva tienen un tinte y corte político, entonces pues pueden ocurrir ese tipo de cosas. En defensa de esto diré, bueno, muchas de esas detenciones que yo las he vivido de cerca en el turno de oficio, porque a toda esa gente que se le detiene automáticamente se le pone un abogado del turno de oficio, pues por suerte, aunque desgraciadamente algunos han pasado alguna noche en el calabozo, pues finalmente han salido y salen pues limpios de polvo y paja, gracias también a la labor de los letrados que asisten en ese momento a este tipo de cuestiones. Dicho esto, si me dejas apuntar una cosa que decía antes Fran Trejo,
Sánchez lleva un séquito, ¿no? Yo me acuerdo cuando le preguntaron a Rajoy, ¿usted por qué no sale a tomarse una caña aquí al bar de al lado de la Moncloa? Y dice, pues porque tengo que incomodar a mucha gente. Esa fue la respuesta, ¿no? Es decir, para que veáis la diferencia del personaje, ¿no? Es decir, alguien no se mueve porque lleva un cirio de escoltas y tengo que cerrar medio Madrid para que yo me tome una caña, y otro que le da igual cerrar medio Madrid sin ningún tipo de problema. Y no solo eso, sino hasta es un colegio mayor, ¿no? Lo que ha intentado para que los chavales no le digan cosas desde la ventana. Pues oiga, pues los chavales podrán decir lo que quieran, ¿no? Yo creo. Al igual que no puede ir a un colegio mayor, tampoco puede ir al cine. El otro día iba a ir con su familia a ver su propia peli, Napoleón, y no pudo. Además, un presidente del gobierno que le ha dado tiempo a escribir dos libros, siendo el presidente del gobierno, yo no soy periodista ni soy escritor, pero entiendo que un libro requiere mucha dedicación, requiere muchas horas de vuelo. Luego hablaremos. O sea, eso me parece terrible.